En 100 años, como en el año 2123, todos estaremos enterrados junto con nuestras familias y amigos. Personas desconocidas vivirán en nuestras casas, en las que trabajamos tan duro para construir, y alguien más será dueño de todo lo que tenemos hoy en día. La mayoría de nuestras posesiones serán regaladas, desechadas y destruidas, incluyendo el automóvil en el que gastamos una fortuna y que probablemente será desmantelado. Nuestros descendientes apenas sabrán quiénes éramos y no nos recordarán. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros saben quién fue el padre de nuestro abuelo? Después de que muramos, seremos recordados durante algunos años más y luego seremos solo un retrato en la pared de alguien. Y algunas décadas después, nuestra historia, fotos y hazañas desaparecerán en el olvido de la historia. Si nos detenemos a analizar esto, ni siquiera seremos recuerdos. De esta manera, tal vez entenderíamos lo insignificante que es preocuparnos por el 95% de las cosas que consumen nuestras mentes todos los días.